Yo creo que todos cometemos errores, si no, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Todos cometemos excesos, todos cometemos errores, pero la vida debe de continuar. Nosotros entendemos que una cosa es cometer un error, pero otra cosa es cometer un delito. Y aquí no se ha cometido delito, se ha cometido una falta. Y las faltas se deben de asumir las consecuencias y no hay ningún problema en ese sentido. Pero llegar a un punto de quitarte el derecho, de inhabilitarte de tu cargo, que pasa por primera vez en historia de este país, que inhabilitan a un diputado en el ejercicio de sus funciones sin ser vencido en juicio, sin darme la oportunidad de defenderme, sin ser condenado, y ya me quitan y me exhiben públicamente atentando contra la voluntad de mi departamento. Eso no se había visto. Y ejemplos, tenemos una lista interminable de diputados que fueron vinculados con el narcotráfico, como por ejemplo Tony Hernández. El mundo gritaba que Tony era narco y aquí nadie decía absolutamente nada. Aquí no tenía ni una esquela. ¿Dónde estaba en aquel entonces el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia? Todavía en denuncias, pero él estaba legislando. No digamos Juan Orlando Hernández siendo mandatario. Ahora está en Nueva York y está extraditado y está en un proceso rumbo hacia una cadena perpetua.